Estas son las breves de la corrupción, mejor dicho, las breves de la información. El Tribunal Supremo de Japón obliga a Okinawa a permitir nuevas pistas militares. Imagínense, le obliga a Okinawa a permitir nuevas pistas militares en Estados Unidos. Es lo que se está viviendo el día de hoy, mientras que de esto, lo que estás viendo en pantalla, es lo que dice el tribunal, ¿no? Esto, bueno, obviamente está traducido. Precedentes, detalles del precedente judicial. Esto es de la parte de la corte allá en Japón, donde establece, ¿no? No, el nombre del caso, caso de reclamación de cancelación de participación nacional ilegal, con base en el artículo, ahí dice algunos artículos, y en el aspecto de que van e intentan hacer uno que es Okinawa pierde la batalla legal con el gobierno central por el vertedero de las bases estadounidenses. El Tribunal Superior de Japón rechazó el lunes una apelación de pues ahora sí, de la prefectura de Okinawa contra la orden del gobierno central que le permitiría continuar con los trabajos de vertedero para la reubicación de una base estadounidense clave dentro de la prefectura de la Isla del Sur. La primera sala menor del Tribunal Supremo confirmó el fallo de la sección de Naha del Tribunal Superior de Fukuoka, confirmando la autoridad del gobierno central para ordenar al gobierno local que apruebe modificaciones, es decir, que le dé el visto bueno a sus planes destinados a reforzar el terreno blando en su sitio de construcción designado. Algo tenía esta zona en el aspecto de que lo quería proteger, lo que era Okinawa, pero pues ahora sí, la Suprema Corte allá empezó a decir, ¿sabes qué? Se desestima en el aspecto de que avanza la base militar allá en Japón. Tras la decisión unánime de los cinco jueces, el máximo portavoz del gobierno, el secretario del jefe de gabinete, Hirokazu Matsuno, dijo en conferencia de prensa que espera que la prefectura, que sería como la alcaldesa o el gobernante, actúe rápidamente de acuerdo al fallo. Cito textual: "Estábamos hasta el último momento en un fallo justo y neutral. Es extremadamente lamentable que el gobernador de Okinawa, Denny Tamaki, en una conferencia de prensa en Naha, es en el aspecto de que el gobernador de Okinawa decía, ¿sabes qué? No queríamos una base militar", e inclusive lo llama algo que es extremadamente lamentable. Es decir, no todos los japoneses quieren ser base militar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se pierden ciertas acciones y por lo general son zonas naturales. Pero bueno, ellos qué les va a interesar, los norteamericanos, si son bases naturales, todo eso, si no cuidan su territorio. Inclusive los propios norteamericanos son colonos, no son gente nativa. Si destruyeron todo lo que está pasando en Hawái, que no pase en otros lados. Esta, lamentablemente, es la construcción que se va a hacer allí en la base militar. Y aunque sí se quiera el gobierno ejecutivo, el gobierno federal, hay ciertas zonas de Japón que siempre van a ver a Estados Unidos como una persona que es de doble moral, en el aspecto de que hizo muchos daños con las bombas nucleares. Eso nunca se va a olvidar. Jamás se va a olvidar, independientemente que exista la historia, que existan los videos, siempre va a existir el pensamiento de que eso que pasó es exclusivo de las personas de Estados Unidos que no quieren perder pues ahora sí, el control, el dinerito. Estas las breves de la información.